Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos un día más a estos ratitos mágicos conmigo, Alicia Santamaría. Daros las gracias por estar ahí de nuevo, una vez más. Y hoy vamos a hacer un interactivo con la pregunta: ¿qué es lo que no puede olvidar de ti? Entonces he puesto dos opciones, dos cartas que me parecen preciosas. Esta, que es la Reina de Copas, y esta, que es la Fuerza. Las dejo aquí para que las vayáis mirando, para que vayáis conectando con la energía que os transmite cada una de ellas, y poco a poco dejaros llevar por vuestro corazón, por vuestra intuición, ir mirándolas para poder escoger la opción que más os resuene. Y bueno, mientras que os vais concentrando, deciros que os agradezco muchísimo la acogida que estáis teniendo a este canal, que muchísimas gracias, porque cada día somos más, cada día somos una comunidad pues mucho más grande. Muchísimas gracias por vuestros mensajes tan cariñosos, de tanto apoyo que me vais dejando cada día. Deciros que es muy importante para mí, que este canal, pues yo intento ayudaros lo más que puedo con las preguntas que puedo, pues en un momento ser importante el hecho de las respuestas que os puedan dar las cartas a través de mí, pero deciros que vosotros también os habéis convertido ya en parte de mi vida, en parte de mi familia, por decirlo así, y que vosotros también me aportáis muchísimas, muchísimas cosas buenas. Entonces no tengo palabras de agradecimiento, aunque me ponga pesada, pero tengo que decirlo porque si no, no me quedo bien. Daros las gracias de corazón. También daros las gracias por la buena aceptación y la acogida tan buena que estáis teniendo con mis compañeros de gabinete, porque yo soy sola para todo, para atender mi consulta, para los interactivos, para subirlos, para todo, soy yo sola. Entonces, pues bueno, mis compañeros están ahí 24 horas y daros las gracias en su nombre, de verdad, por la buena aceptación que estáis teniendo con ellos, que también intentan pues ayudar en lo que pueden. Y agradeceros también todas las consultas que me estáis pidiendo, personalizadas. Hay momentos en los que me puedo retrasar un día más, pero como os digo, estoy sola para todo, entonces, bueno, pues voy haciendo un poco lo que puedo. En los comentarios me pedís que queréis que suba más interactivos, que queréis que haga más preguntas, y bueno, poquito a poco lo voy haciendo, pero a veces no me da tiempo de atender todo. Entonces, pues bueno, aquí vamos como podemos. Así que, bueno, espero que ya hayáis escogido vuestra opción. Como siempre, deciros que son preguntas generales, que habrá gente que les resuene, que les concuerde, habrá gente que no. Pues a la gente que no, pues dejarlo pasar, no era vuestro momento, no era vuestra energía la que estaba aquí en el día de hoy. Seguramente que algún mensaje para vosotros habrá, pero sois miles de personas y siempre digo que es imposible conectar con todo el mundo. Yo pongo toda mi fuerza, pongo toda mi capacidad, toda mi intuición, toda mi energía, pero es imposible que le pueda llegar a todo el mundo. A los que sí les llegue, a los que sí les concuerde, les resuene, pues deciros que a los nuevos os suscribáis al canal para poder seguir aquí durante mucho tiempo más, dejar un comentario. Deciros también que me encanta leer vuestras historias, vuestros comentarios, todo lo que me escribís de vuestra vida. Os leo a todos, os voy poniendo un me gusta a todos conforme voy pudiendo, voy leyendo. Y os lo agradezco mucho que empleéis ese tiempo vuestro. Yo valoro mucho el tiempo de las personas porque es algo que no se recupera. Entonces os lo agradezco muchísimo, de verdad. Por eso os digo que habéis pasado a formar parte una parte muy importante de mi vida. Este canal para mí es muy, muy importante. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer la pregunta de hoy, que es: ¿qué es lo que no puede olvidar de vosotros? Entonces, bueno, pues para las personas que han escogido a la Reina de Copas, vamos a utilizar el tarot de Osho para... Bueno, ya sabéis que siempre me gusta mirar la energía de la persona. Vamos a utilizar el oráculo de Lenormand, que es mi preferido. Y vamos a utilizar un consejo de los ángeles del amor, porque estamos preguntando por amor. También deciros que hay una suscriptora que me pedía que no hiciera los vídeos tan largos. Entonces, bueno, yo es que me pongo a hablar e intento sacar todo lo que puedo, y por eso los hago más largos. Por eso hago solo dos opciones, pero más extendidas. Si realmente creéis que los vídeos son muy largos o que las respuestas son muy largas, no dudéis en ponérmelo en los comentarios, y intentaré hacerlos más cortos. Os digo intentaré porque yo es que una vez me meto en la tirada, como os digo, intento sacar todo lo que puedo. Entonces, si veis que es muy largo, por favor, os agradezco también que me lo digáis, ¿vale? Bueno, pues vamos a por las personas que han escogido la Reina de Copas. Y vamos a ver qué es lo que vuestra persona especial no puede olvidar de vosotros. Como siempre digo, concentraros aquí en este momento, visualizar a vuestra persona especial y repetir su nombre interiormente para poder conectar mejor con la persona y con vosotros. Vamos a ver. A ver, con estas cartas deciros que vuestra persona especial está intentando coger las riendas de su vida. Es como que en este momento no sabe muy bien hacia dónde va. Está bastante perdido o perdida. No tiene un rumbo fijo. Le encantaría disfrutar de la vida, le encantaría poder soltarse, le encantaría poder aventurarse a todo lo que la vida le pueda traer, pero en este momento está pasando por una situación de mucha pena. Mirad la carta. Está pasando por una situación de mucha pena. Como podéis ver, tengo dos triángulos, o sea, dos rombos, perdón, de aire. Quiere decir que esta persona en este momento está pasando por una etapa, por un momento de su vida en la que está intentando llevar el control de su vida. Lo está intentando, no quiere decir que lo haya conseguido, no lo ha conseguido, de momento todavía no lo ha conseguido, pero está muy mental, o sea, está como intentando no dejarse llevar por las pasiones o no dejarse llevar por el corazón, porque la situación de pena que está teniendo, esta pena, esta tristeza, viene siendo como si dijéramos la carta del ermitaño, ¿no? Está pensando mucho, está interiorizando mucho, se está metiendo mucho en su interior, muchas veces muy encerrado en sí mismo, pero es que claro, todo lo que a esta persona le encantaría vivir no lo está pudiendo hacer, porque esta carta habla, como veis es una carta que está en negro, habla de que esta persona ahora mismo no sabe por dónde va, no sabe cuál es la opción correcta, no sabe cuál es el camino correcto, entonces está intentando averiguarlo. La carta de la aventura, ¿veis? Es una persona que está ahí, está viendo la luz, pero la ve desde lejos, o sea, no ha llegado todavía a meterse dentro de esa luz. Lo bueno que puedo decir de esto es que la luz ya la ve y se dirige hacia ella. No sabe cómo, no sabe qué va a hacer, no sabe de qué manera, pero bueno, de alguna manera ya es como que por lo menos en su mente ya está el pensamiento de que eso quiere hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que una persona que está así en este momento, podéis encontrar vosotros que es una persona que está teniendo poca empatía, es una persona que en este momento mira mucho por sí mismo o por sí misma, es una persona que piensa poco en los demás, pero claro, es que ahora mismo no puede hacer otra cosa. Ahora mismo está vacío, como veis, es la carta del vacío. Ahora mismo esta persona está vacía, entonces ¿qué pasa? Que hasta que no recupere un poco la luz también en su interior, hasta que no recupere la alegría, hasta que no recupere un poco esas... Las ganas de vivir ya las tiene, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo es como que está pasando por el momento de trance. Entonces, por eso es por lo que necesita esta persona, de alguna forma, he querido ver hacia dónde va, y sale la carta de la creatividad. Bueno, quiere decir que ya está cerca el hecho de que esta persona se encamine. Ya está cerca. Y ahora mismo lo ve todo negro, no ve la luz, no ve nada, pero sabe ya lo que quiere conseguir. Es una persona que me dicen las cartas que tiene mucha creatividad, es una persona que en su interior tiene muchos recursos, que en este momento quizás esos recursos no los esté utilizando, es una persona que ahora mismo está como bastante desaprovechado, pero es porque es como que se perdió por el camino, entonces tiene que volver a encontrarse. Pero he querido poner una carta más para ver hacia dónde iba, y desde luego va hacia remontar la situación, o sea, no va a empeorar. Aunque ahora mismo esté vacío, esta persona va a poder utilizar todos sus recursos, todo lo que él ya sabe que quiere para su vida, lo que necesita en su vida, y va a poder salir de toda esta situación de tristeza, de encierro personal, de soledad, de verlo todo negro. Va a poder conseguir llegar a esta luz. Dos cartas que veis que tienen mucha luz, va a conseguir. ¿Y por qué lo va a conseguir? Porque en este momento se está controlando mucho, está mirando mucho todo lo que hace, está siendo una persona muy mental. Gracias a esto lo va a poder conseguir. Pero bueno, esa es la energía de la persona. Ahora vamos a mirar. Mirad, debajo de la última carta que quedó debajo del mazo es la carta de la paciencia. ¿Veis por aquí cómo van saliendo las lunitas con toda la fase lunar? ¿Las veis? Bueno, quiere decir que también se está un poco resignando, que está teniendo paciencia. Lo que pasa que sabe que después de esta paciencia y que después de todo este control que está teniendo la persona, sabe que algo bueno va a salir de aquí. Esta carta de paciencia también os habla a vosotros, a los consultantes. O sea, es un momento en el que no se puede hacer otra cosa. Es un momento en el que se tiene que dejar, ¿lo veis? Que la luna crezca, que la luna dé sus frutos. La luna es una carta muy inestable, en la que la persona se puede sentir pues momentos mejores, momentos peores, puede estar teniendo muchos sube y bajas, puede que en momentos esté súper positivo, otros momentos lo veáis negativo, lo veis, pero es que forma parte de la inestabilidad que tiene la luna. Entonces, al final va a salir algo bueno de todo esto, pero significa que todavía tiene que pasar cierto tiempo. Tampoco es que sea mucho tiempo, porque la carta de la luna, aunque sí es de las más lentas, no es que sea esta carta no es que sea la carta de la luna, pero sí que habla de un ciclo lunar, ¿no? Entonces quiere decir que, aunque sea lenta, pero por ejemplo no es un colgado, que todavía es más lento. significa que ya vamos por el camino. O sea, es como que la gestación ya está aquí, ya se está gestando todo lo que tiene que pasar. Pero lo que tiene que pasar es hacia positivo, es hacia lo bueno, es hacia el bien. Entonces tampoco es una carta tan larga, ¿vale? Pero también os habla a vosotros de que es una situación de paciencia. Pero bueno, como la pregunta es ¿qué es lo que no puede olvidar de vosotros? Yo aquí os he dicho un poquito la energía de la persona, pero vamos a ver qué es lo que esta persona no olvida de vosotros. Vamos a ver los consultantes que han escogido a la Reina de Copas. Vamos a ver. Visualizar, decir su nombre interiormente. Otra vez me ha salido la carta de la torre. Esta persona sabe que os ha hecho daño, ¿eh? Lo sabe, lo tiene en la mente. Lo tiene en la mente, sabe que un poco por culpa de este encierro personal, de este no saber qué camino va a tomar, sabe que gran parte del fracaso de esta relación o de que vuestra relación no vaya bien, lo digo para los que no hayáis roto del todo. Hombre, yo aquí sí veo una relación rota, pero bueno, si alguien todavía está ahí a medias o que si sí, que si no, deciros que esta persona piensa mucho en vosotros, piensa mucho también en todo lo que ha vivido. Es como si en este momento no pudiera hacer otra cosa. Son cartas muy pasivas, pero deciros que sabe que gran parte de que esta relación no haya funcionado, de que no vaya bien, de que las cosas no estén claras, sabe perfectamente que la culpa, gran parte, la tiene él o ella. O sea, eso es algo que quizás también sea importante que lo sepáis. ¿Qué es lo que no puede olvidar de vosotros? Bueno, lo que no puede olvidar de vosotros es, primero, el feeling, la atracción que esta persona sigue sintiendo a día de hoy, ¿eh? Esta persona os recuerda, esta persona no os ha olvidado. La atracción física, en este caso es atracción física. Vuestra dedicación, o sea, creo que habéis sido personas muy, muy comprensivas con él o con ella. Vuestra dedicación, vuestra entrega, vuestra empatía. Le habéis soportado muchas cosas y lo tiene en cuenta y lo sabe. Eso no lo olvida. Sabe que os habéis entregado muchísimo. Sabe que con vosotros o con vosotras esta persona podía confiar, le entregabais muchísima confianza, pero sabe que todo lo que está pasando o lo que ha pasado ha sido por culpa de la situación de vida que él o ella están atravesando. Entonces, ¿qué es lo que no olvida? Pues bueno, no os olvida, como os digo, a vosotros a nivel físico, esa atracción. Yo creo que hacía mucho tiempo que esta persona no lo sentía, y además pensar que me sale una persona que está atravesando un momento de vida bastante malo, una persona que está muy perdida, una persona que no tiene un rumbo fijo. Entonces sentir estas mariposas, sentir esta atracción, creo que ha sido muy importante para esta persona. Entonces eso ni lo olvida, y lo sigue sintiendo, o sea, es que no puedo olvidarlo. Y luego vuestra entrega, yo creo que también hacía tiempo que esta persona no encontraba a alguien que tuviera esta dedicación, esta comprensión, esta entrega. O sea, es algo que ha sido muy, muy importante para esta persona, y eso es lo que no puede olvidar. Sabe que por una circunstancia tan difícil como la que está pasando, difícilmente encontraría a alguien que lo comprendiera tanto, que lo entendiera, que se pusiera en su lugar, que tuviera tanta paciencia, tanta empatía y que además le entregara su total confianza y además también con un, como os digo, a ver cómo os explico esto, con unas esperanzas de futuro. Es como decir, estoy pasando por uno de los peores momentos de mi vida y esta persona aún así quiere estar conmigo, o sea, quiere tener un futuro conmigo, a pesar de cómo estoy. Entonces eso es algo muy difícil de olvidar para esta persona. Yo creo que fuisteis algo así como que no se esperaba, algo como un ángel caído del cielo. Es como algo que no se esperaba que le pudiera pasar en esta situación tan difícil que está pasando. Está muy anclado al pasado. Entonces yo también diría que para las personas que tengáis una situación a tres, como siempre os digo, el tarot tiene muchas interpretaciones. Intentar adaptar la respuesta a vuestra situación de vida, porque yo no os tengo delante. Entonces esto lo vais a ver miles de personas. Intentar adaptar la respuesta a vuestra situación de vida. Para las personas que haya podido darse una situación a tres, a esta persona, a vuestra persona especial, le está costando mucho salir de ese bache. O sea, es como que ha quedado totalmente marcado por esta otra persona de su vida, ¿no? Aquí hay mentiras, aquí hay manipulaciones por parte de su persona del pasado, ¿eh? Entonces por eso es por lo que no sabe por dónde tirar, por eso es por lo que está tan perdido. Hablo de las personas que tengan una situación a tres, recordarlo, ¿eh? Por eso vosotros, los consultantes que habéis aparecido en la vida de esta persona y le habéis entregado tanto, es algo que no puede olvidar. Vamos a ver. Claro. Es que le entregasteis el arco iris. Os digo esto porque, como veis, esta niña tiene una pelotita con todos los colores del arco iris en su mano. ¿Qué quiere decir? Que le entregasteis ilusión, le entregasteis nuevas perspectivas, le entregasteis nuevas opciones, creo que le ilusionasteis, le pudisteis dar ideas, le pudisteis dar como opciones para que esta persona pudiera salir de todo esto, ¿no? Entonces eso es algo que no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque esta carta habla de... Es una carta que yo siempre la interpreto como la familia, ¿no? Es el árbol de la vida. Entonces le disteis vida, pero aparte de eso le hicisteis... A ver, por una parte le hicisteis volver a creer que en la vida hay personas en las que se puede confiar. Es una carta de confianza, es una carta de apoyo y es una carta de familiaridad. Quiere decir que le disteis mucha confianza y eso no se lo esperaba. No se esperaba volver a encontrar una persona en la vida que le diera esa confianza, ese apoyo, ese amor incondicional. Le abristeis los ojos a nuevos proyectos, a cambios, a poder hacer cosas nuevas. Esa energía todavía está en esta persona, ¿eh? Yo no estoy hablando en pasado. O sea, aunque lo haya podido expresar en pasado, pero eso lo tiene en su interior esta persona. Es que es algo que no... que vive dentro de él o de ella, porque pasar de una situación de vacío, de pena, a que alguien le entregue tanto, pues claro, es algo que todavía vive ahí. O sea, esto no ha muerto, está ahí en su interior. Otra cosa es que se mueva, otra cosa es que haga algo, otra cosa... No es la pregunta. Yo estoy preguntando qué es lo que no puede olvidar de vosotros. Bueno, pues evidentemente toda la entrega y todo lo bueno que le disteis, las nuevas opciones, el abrirle una puerta a la vida. Por eso es por lo que os dije que esta persona no sabe qué camino tomar, pero sí ha visto la luz con estas dos cartas de luz que hay aquí. Y eso se lo habéis entregado vosotros, los consultantes. Entonces eso es lo que no puede olvidar. Y no lo va a olvidar, ¿eh? Yo aquí ya no entro en que si vais a estar juntos, si no vais a estar juntos, no es la pregunta. Yo os digo que todo esto que esta persona, vuestra persona especial ha sentido, es algo que no va a poder olvidar. No sé si decir nunca, porque nunca es mucho tiempo, pero por lo menos le calasteis muy hondo. Ya que esta persona sea capaz de solventar sus problemas, de salir de esta situación, eso sería otra pregunta. Pero en cuanto a qué es lo que no olvida, pues todo lo que os he dicho. La confianza, sobre todo también el creer, el volver a creer en él o en ella, porque yo creo que esta persona aquí quedó con la autoestima por el suelo. Entonces el hecho de volver, de encontrar a alguien que vuelve a creer en mí, es como no me lo puedo creer, que me da confianza, que me sube la autoestima, que me habla de nuevos proyectos. O sea, encontrar a alguien con quien volver a confiar, eso es algo que no se olvida tan fácilmente. Y eso es lo que no olvida, aparte de que le gustáis tremendamente. O sea, y eso, estas cartas son de presente, ¿eh? O sea, estas cartas no son de que es que le gustabais hace un año, no. No, esto es lo que no olvida. Y eso lo tiene presente todavía a día de hoy. Habéis sido, sois muy importantes para esta persona, ¿eh? Otra cosa ya, bueno, pues lo que os digo, ¿no? Que sea capaz de solventar los problemas, que sea capaz de tirar adelante, eso ya sería otra cosa. Pero, ¿qué es lo que no olvida? Pues todo lo bueno que le habéis dado. Vamos a pedir un consejo a los ángeles del amor. Le habéis dado mucho. Es que de verdad son unas cartas de entrega total por vuestra parte. Entonces, es lo que me viene, además, mirándolas, ¿eh? Lo encontrasteis a esta persona en una situación de vida muy difícil. Y claro, pues en su interior valora todo eso que vosotros habéis hecho. Otra cosa ya es que os lo diga, otra cosa es que enfrente la situación, pero eso no lo olvida. A ver, un consejo para la opción Reina de Copas. Pues dice, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Bueno, esta carta me indica, y también os lo digo porque aquí, o sea, en el oráculo de Lenormand, no tengo ninguna carta de comunicación, quizá, a ver, pueden ser varias opciones, yo os cuento siempre las opciones que más o menos pueden ser. Puede ser que haga tiempo que no habláis con esta persona, puede ser que esta persona por el encierro personal de esta carta de aquí, no os haya expresado todo lo que yo os estoy diciendo, o no os haya expresado realmente lo que hay en su interior, lo que hay en su corazón. Puede que no os lo haya expresado, porque yo creo que esta persona, tal como se encuentra en este momento de vida, que ve y piensa que no tiene nada que ofrecer, quizás no os haya dicho lo importante que sois para él o para ella, o todo lo que no puede olvidar de vosotros, no os lo haya dicho porque ahora mismo se siente atado de pies y manos y no puede hacer nada. Entonces, claro, aquí esta carta de los ángeles lo que está diciendo es que se necesita una conversación aquí. O sea, que hay cosas que todavía se tienen que hablar. Una conversación pendiente de corazón a corazón, ¿no? Conversación a corazón abierto. O sea, es como se necesita abrir vuestros corazones y hablar el uno con el otro. Cuando sale es porque aquí falta esta conversación. ¿Qué se va a dar? Claro, es el consejo que están dando, es un consejo, es como que os aconsejan. A ver, es un consejo sobre todo para esta persona, ¿eh? Es para vuestra persona especial. O sea, está diciendo que hable, que tenga una conversación, que se sincere, que os diga. Y en ese momento seguramente que vosotros también tendríais mucho para decirle, que quizás no habéis dicho, porque como no da opción, no da lugar, si esta persona no habla, ¿qué vais a decir vosotros, no? Si esta persona no me da pie a poder tener una conversación a corazón abierto, pues seguramente que vosotros también tenéis en vuestro corazón, en vuestro interior, muchas cosas que hay que decir aquí. Aquí hay mucho todavía que se tiene que hablar, que se tiene que decir. Cuando la energía sale, quiere decir que esto todavía se puede dar, porque si no me saldría una situación rota, una situación cortada, o me saldría una persona pues que ya las cartas no están tan en el presente, que no tiene estos recuerdos tan bonitos, ¿no? Entonces es como que en su interior vuestra persona especial no ha cerrado todavía esa etapa. Entonces por eso es por lo que aquí lo que están diciendo es que falta una conversación, ¿vale? Bueno, pues esta es la respuesta que os han dado las cartas a todos aquellos que habéis escogido a la Reina de Copas. Bueno, la verdad es que es muy bonita la respuesta, ¿no? Os recuerda, tiene muy buenos recuerdos de vosotros. Otra cosa es que de paso, que no dé eso ya, es otra pregunta. Pero os recuerda muy bien, os recuerda como unas personas que habéis tenido mucha gratitud y que yo creo que sabe perfectamente que aquí la balanza no estaba compensada. Vosotros disteis mucho más de lo que dio esta persona, pero por su situación de vida en este momento, pues las cosas han sido así. Pero bueno, tiene muy buenos recuerdos de vosotros. Entonces no deja de ser pues una respuesta bonita, ¿no? Imaginaros que os digo que todo lo que piensa es malo. Pues me hubiera costado mucho tener que decirlo. Pero no, no es así. Está muy bien. Tiene muy buenos recuerdos. A ver, que recojo las cartas para la opción número 2. Vale, vamos con las personas que han escogido la carta de la fuerza. Es precioso este tarot, ¿eh? Qué bonito. A veces me preguntáis qué tarot son. Y mirad, es este. Es el arcano. Lo que pasa es que todavía lo estoy ritualizando, le estoy dando energía y por eso lo estoy poniendo, para que vaya cogiendo energía también. Pero fijaros qué bonito. Bueno, vamos allá con las personas que han escogido la carta de la fuerza. Por favor, concentraros en vuestra persona especial, visualizarlo, repetir su nombre interiormente y vamos allá. Vamos a ver. Si me da la vuelta, vamos a ver. Ah, mira, intensidad. A ver cómo está. Siempre miro mucho el corte, lo sabéis. Somos el mundo, salía. Una carta bonita. Somos el mundo. Está luchando mucho. ¡Ah, qué bueno! Bueno. Mirad, en el corte me salió Somos el mundo. Que yo la uno a estas cartas que me han salido aquí. Entonces quiere decir que esta persona... Bueno, yo la veo una persona muy intensa. Es como que todo lo vive muy intensamente. Lo bueno y lo malo. De hecho, fijaros que las cosas no pasan por casualidad. Y habéis escogido la carta de la fuerza. La fuerza es intensa. Fijaros qué león tan bonito, ¿no? Pues esta persona es muy intensa. Entonces todo lo vive, pues eso, muy intensamente. Lo bueno y lo malo. Yo creo que es una persona que se lanza y le da igual hacia dónde vaya. Es como me lanzo, pero no sé si hay agua en la piscina. Da igual, yo me lanzo. Yo quiero vivir la experiencia. Yo quiero disfrutar. Pero claro, cuando alguien es tan intenso, lo es para lo bueno y para lo malo. Entonces, esta persona ahora mismo está en una situación de lucha. Lo que pasa es que me está hablando de curación. Me está hablando de una persona que quizás por esos impulsos que tiene, pues bueno, pues está como muy frenético por la vida. O sea, es como que todo lo vive mucho, es todo muy intenso, todo lo hace con mucha dedicación, con mucha fuerza. A veces se siente incomprendido. Se siente incomprendido. Fijar que la carta del extraño es sentirse solo detrás de una verja, detrás de una reja, y no ve nada. Es como, estoy solo, me siento extraño, quiero salir, quiero vivir, quiero disfrutar de toda esa intensidad que yo tengo, dejarme llevar por todas esas emociones, ¿no? Eso le ha podido traer en la vida dolor a esta persona, dolor, tristeza, aunque no lo parezca, porque creo que esta persona se muestra al mundo como alguien, pues justamente, ¿no?, la fuerza, como alguien que se come el mundo con muchísima fortaleza. Es como que le cuesta expresar su tristeza, su lucha interna, le cuesta expresar su dolor. Es como que no se quiere mostrar triste, es como que quiere mostrarse siempre fuerte, siempre con esa actitud de lucha en la vida. Cuando digo lucha no quiere decir nada malo, sino que es una persona que se entrega mucho a las cosas, que le pone mucha fuerza, que le pone mucha intensidad, y por eso lucha, ¿no? Pero claro, eso también le genera dolor interno. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo está en la lucha de su curación. Mirad, la carta de la curación. Además es una carta de agua, que quiere decir que esta persona, aunque tenga tantas emociones así fuertes y se deje llevar por todos esos impulsos, pero luego interiormente es una persona sensible. El agua siempre habla de emociones, de la sensibilidad de la persona. Entonces está en un proceso de curación, pero como me salió la carta de Unidos por el Mundo en el corte de la baraja, yo creo que esta persona en un momento se sintió muy unido o unida a vosotros. ¿Por qué? Por lo intenso o por lo intensa que es. ¿No ves que lo que os dije? Se tira a la piscina aunque no haya agua, da igual. Entonces todo lo vive súper intenso y se sintió muy, muy unido o unida a vosotros. De hecho, la carta de Unidos por el Mundo es una carta que van de la mano la gente, ¿vale? Sintió mucha complicidad, se metió, se entregó mucho a esas sensaciones, a esas emociones que esta persona vivió y sintió. Pero claro, es que luego siente también mucho lo malo, aunque no lo exprese, ¿eh?, aunque no quiera dejarlo ver, pero lo siente mucho. Entonces está en un proceso de curación. Vamos a ver qué es lo que no olvida de vosotros, porque esto de aquí es la energía. Volver a visualizar, por favor, a repetir su nombre. Teníais muy buena compenetración, os entendíais mucho hablando, teníais muchas cosas en común, os gustabais a rabiar. No lo olvida, ¿eh? Imposible olvidarlo. Esta persona no os ha olvidado, a vosotros en sí, ¿eh?, no os ha olvidado. Ya no hablo de los detalles de por qué no os olvida, no. Hablo de que no os ha olvidado a vosotros. Esta persona, mira, para la opción en la que no estéis juntos, aquí me está indicando de que esta persona en su interior en este proceso de curación le habéis dado mucha fuerza. Esta persona tiene todavía pensamientos de vuelta. Es que es muy luchador. Fijaros que aquí me sale la carta de con una espada. Esta es la carta de la lucha. La carta de la lucha, pero es que mirad, es que aquí también sale. Tengo dos cartas de lucha. Dos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona en este proceso de curación está luchando para que esto no se muera. Es mucho más sensible de verdad de lo que, vosotros... bueno, quizá vosotros si le conocéis lo sabéis, ¿no? Pero de lo que puede aparentar, esta persona es mucho más sensible de lo que puede aparentar. Yo creo que quiere dar una imagen de dureza, de que la vida, de que él se come la vida, de que la vida no puede con él o con ella, ¿eh? Ya sabéis, adaptar siempre la respuesta, adaptarla a vuestra situación de vida. Entonces, aunque de esa imagen, pero es mucho más sensible de lo que, da a ver al exterior. Entonces, ¿qué pasa? Que valora todo lo que teníais en común, no lo olvida. Os veía personas muy bonitas, por fuera y por dentro, porque esta carta habla de la atracción, pero también habla de la sensibilidad. O sea, le aportabais mucha sensibilidad, mucha ternura, mucho sentimiento, mucho cariño. O sea, toda esa parte de fuego, de intensidad que él tiene, es como que se veía compensado por vuestra sensibilidad, que también la tiene, pero es que le cuesta sacarla. Entonces, valoraba mucho las conversaciones con vosotros, el entendimiento, lo que podíais compartir, se sentía comprendido, sentía que los temas o las cosas de la vida que a él o a ella le gustan, lo podía compartir con vosotros. Por eso os digo, también os veía unas personas muy sensibles, muy bonitas, le abristeis el corazón, dulces, le aportabais mucho, dulcificabais mucho su vida. Eso le hizo también poder confiar en vosotros. Fijaros que esta persona, aunque lo vea tan intenso, creo que es una persona que no confía en cualquiera. O sea, sus cosas de verdad internas, sus pensamientos, es difícil adentrarse en esta persona. Creo que esto, o sea, solo deja que alguien entre en su interior porque realmente ve que merece la pena, porque realmente capta esa sensibilidad, esa ternura, sabe en quién puede confiar, no confía en cualquiera, ¿eh? Con vosotros sí lo hizo. Entonces, claro, eso es lo que no puede olvidar. Aparte de que aquí ha habido muchos sentimientos entre los dos. Ha habido muchos sentimientos, creo que también en un momento dado pudisteis hacer proyectos. Tampoco creo que sea una persona que haga proyectos con todo el mundo, ¿eh? No, no. Aquí sí, proyecto. Aquí sí. Es algo que no está cortado. Otra cosa es que de momento tenga dudas porque está en un proceso de curación, tenga sus dudas, tenga sus miedos, aunque claro, a vosotros os puede parecer que esta persona no tiene miedo a nada, ¿no? Con la intensidad, con esta intensidad, con esta fuerza, con esta lucha, tan luchador, tan intenso, ¿no? Parece que se come el mundo, parece que no le tiene miedo a nada. No, no, sí le tiene. Recordad que os he dicho, es mucho más sensible de lo que vosotros pensáis. Aunque si le conocéis más profundamente sabréis que no es oro todo lo que reluce. O sea, no es tan fiero el león, justamente, ¿eh? Nunca mejor dicho. No, no es tan fiero. Aquí hay mucha percepción. Yo creo que es una persona intuitiva con la carta. Os digo eso porque me salen muchas cartas de agua. Muchas cartas que me hablan de sensibilidad, de que por fuera esta persona parece un guerrero y por dentro es un gatito. Entonces, por eso os digo que no es solo todo lo que reluce. Y vosotros le habéis sacado esa parte interna que no logra sacar con todo el mundo. Entonces, es algo que él o ella valoran mucho. porque es como que todo el mundo lo ve como un león fiero, ¿no? Y no lo es. Por algo habéis escogido esta opción, ¿eh? Fijaros que vosotros estáis acariciando al león. Por lo tanto, no es tan fiero. Y eso es lo que no puede olvidar. Aquí hubo una situación de muchísimos sentimientos. Os habéis querido mucho, os habéis atraído mucho, habéis tenido muchas conversaciones profundas, habéis podido penetrar en el fondo de esta persona y él se ha podido abrir, cosa que no hace con todo el mundo, como ya os digo, y eso es algo que no puede olvidar. La confianza, los planes, los proyectos, esta persona todavía lo tiene en la cabeza. Yo pienso que para los que estéis rotos, esta persona dará pasos, ¿eh? Fijaros cuántos corazones y un caballo está en movimiento. Dará pasos, pero bueno, no es la pregunta. La pregunta es ¿qué es lo que no olvida? Pues bueno, que le habéis sacado toda esa parte interna de sensibilidad, esa parte profunda, que no se la muestra a cualquiera. Los sentimientos tan fuertes que hubo, la atracción que hubo, la química, la pasión, eso lo sigue sintiendo. Y como os digo, os veo unas personas bonitas, tanto de físico como vuestro carácter, ¿eh? Yo por eso digo personas bonitas. Y esta persona no deja entrar en su mundo a cualquiera. Y cuando lo ha hecho con vosotros es porque aquí ha habido mucha intensidad. Lo que es, ¿no? Intenso, pues así lo ha vivido y eso no lo puede olvidar. Entonces, bueno, pues es precioso lo que sale, qué bonito. Vamos a ver qué consejo os dan los ángeles para esta opción. Es que le habéis hecho abrirse y claro, como os he dicho, no se abre a cualquiera. Me podríais preguntar, bueno, ¿y por qué no hace algo más? ¿No? A lo mejor, claro, pero porque está en un proceso de curación y es que todo lo siente mucho, lo bueno y lo malo. Entonces, eso creo que es algo que quiere controlarse esta persona. Está como en un proceso de controlar más sus emociones y por eso las dudas también que tiene, pero os tiene muy presentes. A ver, ¿qué consejo dan los ángeles para la opción? De la carta de la fuerza. A ver. Engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Vale. Sabéis que os he dicho que esta persona parece una cosa, pero por dentro es otra. Y fijaros que lleva una máscara, ¿lo veis? Pues eso es lo que os dicen los ángeles, que parece una cosa, pero que por dentro es otra. Por eso os dije, parece un león, pero por dentro es gatito. Parece muy fiero, parece muy luchador, que lo es, muy intenso. Y a pocas personas les muestra esa parte sensible que hay en su interior. Esta persona capta, esta persona intuye, esta persona se deja llevar por energías. ¿Por qué? Porque, ya os lo he dicho, hay muchas cartas de agua. Entonces, es mucho más intuitivo, puede parecer muy terrenal, de estas personas que solo creen en la química, y que 2 y 2 son 4 y punto. Puede parecerlo, pero no lo es. Se deja llevar por las energías, es una persona pues que le puede gustar lo místico, es una persona, pero no lo parece, solo se lo deja ver a algunas personas a las que logran, como os dije, entrar en su interior. Y vosotros habéis entrado. Por eso es por lo que dice engaño, porque parece una cosa, pero no lo es. Lo que os dije, ¿no? No es tan fiero el león, lo estáis acariciando. Entonces, para las personas que hayan podido creer que esta persona es totalmente terrenal, es una persona intensa, es una persona que no tiene sentimientos, que solo le lleva la pasión. Que... No. Por eso se siente incomprendido. Por eso estáis solo, detrás de la reja. Y claro, el poder lograr esta conexión con vosotros es imposible que lo olviden, no lo olvida y lo tiene en su cabeza. Ya otra cosa es lo que haga. Pero aquí estamos preguntando qué es lo que no olvida de vosotros. Pues todo lo que os he dicho. Bueno, muy bonita también esta tirada, muy intensa, muy profunda. Así que bueno, pues me alegro de poder daros estos mensajes. Deciros por favor que si os ha gustado, si os ha resonado, si os ha concordado, si os coincide. A los nuevos, suscribiros al canal. Repito mi frase de siempre. Es un minuto de vuestro tiempo y es la compensación a todo este trabajo que hago para vosotros con tantísimo cariño. Sois muy importantes ya, os habéis convertido en alguien muy importantes en mi vida y os dejo aquí. Hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias de corazón y namaste.